suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con un tema muy importante. La Fiscalía apoya a Laporta en el caso Negreira. Vamos a por ello. Pues bien, la Fiscalía pide que no se impute a Jan Laporta. Entiende que todos los posibles delitos del presidente habrían prescrito. La Fiscalía pide que no se impute a Jan Laporta por el caso Negreira, ya que considera que todos los delitos que le imputó el juez Javier Aguirre ya han prescrito y ha recurrido al auto del magistrado, según informa un medio nacional muy importante. Aguirre había imputado a Jan Laporta al entender que había cometido un delito de cohecho. Cada presidente, cada junta directiva responde, en su caso, por los pagos realizados al señor Enríquez Negreira durante el periodo en el que desempeñaron sus cargos, dice este recurso. La Fiscalía entiende que los posibles delitos se produjeron una vez que Laporta había dejado la presidencia del Barcelona, algo que el juez Aguirre no lo entiende así. Habrá que esperar a que la audiencia se pronuncie sobre el auto que presentó el magistrado y que ha sido recurrido por el propio Jan Laporta y ahora por la Fiscalía. Los que siguen imputados son los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por los delitos de corrupción y administración desleal. El proceso está todavía en fase de instrucción. Otra noticia de actualidad del Barcelona: el club ya tiene dudas si ejerce o no la opción de compra sobre Joao Cancelo y Joao Félix. Yo sinceramente aquí lo tengo clarísimo. Creo que Xavi está siendo injusto con Joao Cancelo. No sé si le cae mal, si no le gusta, si no se lleva bien con él, pero es que últimamente le está poniendo en unas posiciones claramente para perjudicarlo. Lo está poniendo de extremo derecho. Él toda la vida ha sido lateral derecho y le está poniendo de extremo. Y en los dos partidos que ha jugado de extremo, pues obviamente no ha rendido. Es como poner a Lewandowski de central. Vamos a ver, hay que tener un poco de cabeza. ¿Cómo puedes pedir un lateral derecho por activa y por pasiva y el club hace un esfuerzo brutal para traértelo y tú lo pones de extremo derecho? Y no lo pones en su sitio. Y luego, pues, se habla por ahí de que no está rindiendo. ¿Cómo va a rendir? ¿Cómo va a rendir Joao Cancelo si no juega en su posición natural? Señores, Joao Cancelo es lateral derecho de toda la vida. Y como mucho juega de lateral izquierdo. Pero es lateral. Ni es mediocampista, ni es extremo. Yo creo que el Barça no tiene que dudar referente a ejercer la opción de compra sobre Joao Cancelo. Es un pedazo de lateral y yo creo que el club tiene que ejercer la opción de compra. Y además el precio de Cancelo pues no va a pasar de 20 millones de euros, lo cual es una auténtica ganga. Pero referente a Joao Félix, pues ahí tengo mis dudas. Yo creo que debe demostrar mucho más. Es que Joao Félix, su rendimiento está yendo claramente de más a menos. En los últimos partidos no se le ha visto en el campo. No ha hecho absolutamente nada. Y encima el Atlético de Madrid, RQR, pide por él 70 millones de euros. Que es de locos. Pedir 70 millones por un jugador que hasta el momento no ha demostrado absolutamente nada, ni en el Atlético de Madrid, ni en el Chelsea, donde jugó cedido el año pasado, pedir esa cantidad por él es una auténtica locura. Y el Barça, en mi opinión, pues si sigue así, no tiene que ejercer la opción de compra sobre Joao Félix. Ni costando 30 millones. Es que tiene que hacer más. Y el problema de Joao Félix, los antecedentes de Joao Félix, dicen que es un jugador que no tiene continuidad. No es un jugador que rinde a largo plazo. Es un jugador
muy irregular. Te juega un partido bueno y tres casi malos. Entonces, yo creo que el Barcelona, referente a ejercer la opción de compra sobre João Cancelo, la tiene que ejercer, es un pedazo de lateral, aunque Xavi al parecer no le gusta, pero sobre João Félix, yo hoy por hoy, pues no ejercería la opción de compra sobre el delantero portugués. Y ahora vamos con el tema principal. Como sabemos, ayer hubo reunión de Xavi con algunos jugadores de la plantilla. Está la situación muy complicada. Vamos a escucharlo. Evidentemente, a las muy malas sensaciones, prácticamente ni compareció, se puede decir, el Barça en el partido de Donosti ante la Real Sociedad, pese a ganarlo. Bueno, estuvo contra las cuerdas durante muchos minutos del partido. ¿Hay preocupación en el Barça? No lo decimos nosotros, lo sabemos porque lo contó Xavi así tal cual ayer después del partido, lo verbalizó públicamente el entrenador del Barça y tengo que decir que de puertas hacia adentro también la situación es la misma, lo que se vende hacia afuera y lo que existe de puertas hacia adentro. Tal es el caso que podemos confirmar en Sport que efectivamente el entrenador con todo su staff y los jugadores, toda la plantilla, se han visto las caras hoy antes del entrenamiento durante unos minutos en una charla en el vestuario para hablar sobre los problemas que acucian al equipo en los últimos compromisos. Ha sido una charla donde ha habido intercambio de impresiones, donde algunos futbolistas importantes han tomado la palabra y donde evidentemente el entrenador ha puesto de manifiesto la preocupación que existe entre él y su staff por la sensación de que el equipo se le ha caído en los dos últimos partidos y donde al final las bajas de Frenkie de Jong y de Pedri en general han sido claves para entender lo que ha pasado en el equipo después de ese doble 5-0 ante el Betis en la Liga y luego ante el Amberes en la Champions, que tanto ilusionaron a la parroquia del Barça. Insisto, reunión de unos cuantos minutos en el vestuario antes del entrenamiento, donde el entrenador les ha dicho a sus jugadores lo que cree y las decisiones que cree que se tienen que tomar para que esto se reconduzca, y los futbolistas han podido expresar lo que sienten ante los dos últimos partidos que el equipo ha hecho. Ha sido antes del entrenamiento, el equipo ha entrenado con normalidad, hemos visto caras muy serias tanto a la llegada de los futbolistas como a la salida, no puede ser de otra manera, evidentemente. Seguramente a nivel de juego, no tanto de resultados, pero sí a nivel de juego, estamos viviendo uno de los momentos más bajos de la era Xavi. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club asegura que en la última reunión que ha tenido Xavi con nuestro presi Joan Laporta, el todavía entrenador del Barcelona ha asegurado al presidente del Barcelona que si no gana todos los partidos de aquí a finales de año, va a presentar su dimisión como entrenador del Barça. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!